Bueno, buenos días a todos. En principio, Noelia llegará un poco más tarde, que tiene un problema en el colegio, me ha dicho, con lo cual empezamos la comisión. Hay distintos puntos del orden del día en el que han pedido intervención de distintos puntos. Si os parece bien, el punto número 2 y el número 4, que trata de la limpieza del centro educativo, lo debatimos juntos. Pues entonces empezamos por el punto número 1, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, la consideración de la Comisión de Pleno Sostenibilidad Medioambiental, Servicios Operativos, Innovación y Digitalización Urbana, relativa a los problemas de ruido, vibraciones y altas temperaturas procedentes de transformadores eléctricos bajo vivienda. Aquí hay una petición de palabra de don Ricardo Sánchez García. Pues tiene 2 minutos el atril. Le da al botón de hablar y a partir de ahí tiene 2 minutos. Muchas gracias. Tiene la palabra. Bueno, voy a ser breve. El primer punto, el medioambiental, que se está tratando aquí. En nuestro edificio se están recepcionando muchas vibraciones, campos magnéticos, altas temperaturas debido a al centro de transformación que tenemos lindante a nuestro portal, con excesivo número de insectos, cucarachas en concreto. Luego, los daños a los vecinos, se han sufrido varias tumoraciones a lo largo de estos últimos años en chicas jóvenes, 3 casos que tenemos documentados. Y decir que también tenemos el daño a la vecindad. La vecindad se queda abandonada. Cuando hay un corte de luz, que lo hay en los últimos años, los ha habido 4 veces, provocados por incendios en la centralización, los vecinos se quedan vendidos. Vecinos como vulnerables por el botón de emergencia, por sus equipos medicalizados, porque se quedan sin movilidad, sin poder salir de sus casas, porque, en fin, es el desastre de todos los años cuando tenemos un incendio de esto. Y desde aquí, pues nosotros lo que solicitamos, la comunidad de vecinos y la vecindad de Las Delicias, es una comisión seria donde esté sentada en esa mesa ayuntamiento, que en este caso pedimos, por favor, que sea una de las personas, doña Begoña, que esté también Endesa y que estemos los vecinos, porque lo que no puede ser y no entendemos que hace unos años esa transformación se iba a trasladar a una zona que hay a 25 metros, de la cual sí tiene competencia el ayuntamiento, y era a cambio de montar un parking municipal. Entonces, no entendemos que a día de hoy la salud no esté por delante de aquel proyecto. Me habrá sobrado hasta tiempo. Solo quiero... Muchas gracias. Señora Medina, tiene usted la palabra. Sí, buenos días y un saludo a los vecinos de La Delicia, a su presidenta, Mari Carmen, que nos acompañan en este salón de plenos. Y, cómo no, agradecerle a Ricardo su intervención. Creo que ha expuesto con bastante claridad la situación por la que están atravesando los vecinos a consecuencia de un transformador que se encuentra bajo sus viviendas. Lleva muchos años sufriendo las consecuencias de una contaminación como es la del ruido, las vibraciones, esas altas temperaturas que está lastrando la salud de muchos de sus vecinos. Además de, como bien ha dicho Ricardo, se han dado casos de cáncer, concretamente 3 en ese bloque de viviendas. Además, también los vecinos están en permanente inseguridad ante los incendios que se están produciendo en estas instalaciones. 4 se han producido en 4 años, la última hace 2 meses. Afortunadamente, no hubo que lamentar pérdidas humanas, puesto que en ese momento no hubo nadie en ese momento para que pudiera ocurrir alguna desgracia, pero sí, si de haber ocurrido un poquito antes esa explosión, había un vecino con su niño pequeño, bajaba en ese momento. De haber producido esa explosión en ese momento, que estaban ellos al lado del transformador, bueno, pues la verdad que hubiera sido bastante preocupante las consecuencias. Los vecinos están hoy aquí para decirnos que ya no pueden más. Ya no pueden más, ya no pueden aguantar más. Quieren una solución.
y quieren que ese transformador salga del bajo de sus viviendas. ¿Es posible que salga debajo de sus viviendas? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque hace años este ayuntamiento les planteó, a través de una actuación del ayuntamiento de unos aparcamientos en la plaza de Salvador Ponce, poder trasladar ese transformador. Como no se hizo los aparcamientos, pues ese transformador no se trasladó. Por tanto, sí que se puede hacer y creemos que debe hacerse. Por eso la moción que traemos hoy aquí desde el Grupo Municipal Socialista es esa, que se acuerde entre el ayuntamiento y la compañía sevillana Endesa para que se pueda llevar a cabo ese traslado. Insisto, un traslado que es posible, hay zona para que se pueda llevar a cabo. Pero también estamos pidiendo que haya un mayor control de estas instalaciones, porque estas instalaciones tienen un mantenimiento y un seguimiento para la seguridad de los vecinos y vecinas, que no se está cumpliendo. Es cierto que las competencias de ese seguimiento es de la Junta de Andalucía, pero nosotros como ayuntamiento también tenemos una responsabilidad, porque está dañando al bienestar y a la salud de nuestros vecinos, y por tanto podemos intervenir y podemos solicitar toda la información si se están cumpliendo con todos los protocolos para evitar estas situaciones, porque cuando hay incendio, evidentemente, es algo ha fallado. Y además… ¿Por ir terminando, señora Medina? Sí, voy terminando. Sí, también por recordar que tenemos más casos en esta ciudad de transformadores bajo las viviendas, que también, bueno, pues están pidiendo que se lleve a cabo ese traslado. Por eso también en esta moción hablamos de que se pueda instar a las demás administraciones para que se pueda regular por ley la obligatoriedad de que esas instalaciones salgan de estos bajos, de estas viviendas, que la mayoría de los casos son en barriadas muy consolidadas. Muchas gracias. Señora Macías. Sí, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las presentes. Gracias a Ricardo Sánchez por su intervención y su explicación, y un saludo a los vecinos y a las vecinas de Las Delicias. Desde luego que por nuestro grupo municipal vamos a apoyar esta moción y creemos que tienen que darle una solución urgente a estos vecinos. Lo que están explicando pues no es una cosa menor. Están hablando de problemas medioambientales, que lo hay, de problemas de salud, de inseguridad, y este ayuntamiento tiene capacidad para poder trasladar ese transformador eléctrico. Lo que hace falta saber es si tiene voluntad política para dar una solución a los vecinos y a las vecinas. Así que, bueno, nos sumamos a esa petición y esperamos que a la mayor brevedad posible se les dé una solución y puedan vivir tranquilos. Cuatro incendios son muchos incendios y son muchos mal ratos para continuar alargando esta situación. Muchas gracias. Pido perdón, señora Macías, bueno, le toca a usted, le tocaba a la señora Noelia, pero bueno, porque van de menos a mayor. Señora Noelia Losada. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, trasladar todo mi apoyo, como no puede ser de otra manera, a los vecinos de Las Delicias, que evidentemente compartimos su preocupación y podemos hacernos cargo de las molestias que soportan con estas instalaciones, pero yo creo que en el primer punto que trasladan ustedes de su moción no es competencia de este ayuntamiento la supervisión y el control de estas instalaciones. Siempre cabe formularlo desde el punto de vista de denuncia, pero yo creo que esta comisión no es el canal adecuado. Sí que es cierto que podríamos apoyar el punto cuarto en el sentido de revisar la normativa que haya para reducir o eliminar estas molestias en zonas residenciales. Si hay que revisar esa normativa, pues evidentemente habrá que hacerlo. Pero, como digo, los otros puntos yo creo que no son competencia de esta comisión. Muchas gracias. Señor Casán. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo en todo el posicionamiento del equipo de gobierno, por lo tanto, no voy a hacer intervención ni hacer uso de la palabra en toda la comisión. Gracias. Bien. Señora del Corral. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar a don Ricardo Sánchez y al resto de vecinos que nos acompañan esta mañana aquí. Bueno, obviamente desde el equipo de gobierno compartimos su preocupación y compartimos la necesidad de seguir instando a la empresa eléctrica al cumplimiento no solo de sus obligaciones, sino a la mejora en la prestación del servicio, en este caso hasta que logremos que las molestias que ustedes viven pues se puedan
se puedan minimizar o desaparezcan. El problema es que, siendo consciente de las necesidades que ustedes tienen, es la propia proponente de la moción la que reconoce abiertamente que el Ayuntamiento de Málaga no tiene competencias en el control ni en la inspección de estos transformadores, que es la Junta de Andalucía la que las tiene, y por otro lado también reconoce en su propia moción que actualmente la ley que regula la colocación de esos transformadores y que permite que se coloquen en edificios de vecinos, en viviendas de vecinos, en edificios residenciales, debería de ser modificada para que pudiéramos tener armas legales con las que enfrentarnos a un caso como este. Dadas las circunstancias, aunque exista voluntad de quererles ayudar y de poder colaborar con ustedes, desgraciadamente no podemos apoyar todos los puntos de esta moción, porque efectivamente no tenemos competencia para hacerlo y hacerle… decirle otra cosa sería engañarles abiertamente. Es decir, nosotros no tenemos competencia ni para el control ni para la inspección de estos transformadores. Y tampoco tenemos competencia para impedir que estos transformadores estén en las ubicaciones que están actualmente. Con lo cual, lo que podemos, efectivamente, es instar a la modificación de la legislación vigente para que podamos, entre todos, efectivamente, en las futuras urbanizaciones, evitar que esto se siga produciendo. Pero poco más podemos hacer. Yo sí les informo, y en eso sí lo saben ustedes, porque han presentado denuncia en el Ayuntamiento de Málaga, que desde el Ayuntamiento de Málaga, desde el área de medio ambiente, ustedes han presentado algunas denuncias relativas a los ruidos que produce el transformador. En esa línea sí que es cierto que nosotros tenemos un expediente abierto, se hicieron mediciones tanto del calor como del ruido, que dieron positivas. Positivas quiere decir que no se cumplían los niveles para que pudiéramos de alguna manera multar o instar a la empresa. No obstante, hemos, a raíz de la moción y entendiendo efectivamente que se están produciendo una serie de molestias en su caso, nos hemos puesto en contacto con la empresa Endesa, que nos ha comunicado que los problemas que ha habido con este transformador no han llegado a ser incendios, sino a ser conatos de incendios que no revistieron más problemas que unos problemas técnicos, y la intervención de los bomberos efectivamente también ayudó a ello. Que posteriormente a ese conato de incendio último, porque desde la empresa no nos… Proseguí. Si por terminar un minuto, lo dejo. No retrotrae la empresa los cuatro incendios que ustedes dicen y que yo no pongo en duda, aunque desconozco ese expediente en ese sentido. Lo que nos trasladan desde la empresa es que el centro transformador tiene, y aquí están los documentos a su disposición, yo no se los puedo hacer llegar por la protección de datos, pero sí lo pueden ustedes ver, los informes técnicos de los colegiados reconocidos que han hecho inspección del centro transformador en febrero del 2018 y que certifican en julio de 2018 que el transformador está perfecto y que está bien. Este documento tiene… Le ruego, por favor, silencio. Este documento tiene una vigencia de 3 años, solamente expira en el año 2021. Mientras tanto, desgraciadamente, nosotros no tenemos armas legales para poder luchar contra el cumplimiento legal de una empresa como esta. La mano tendida a toda. De hecho, ustedes en su primer la señora Medina en su primer punto nos pide que, aunque ya le digo que no siendo competencia nuestra, mostremos la voluntad de requerir los informes del mantenimiento y seguridad del cuadro eléctrico. Bueno, no solo lo hemos hecho, sino que además, con fecha 10 de septiembre, ha salido un requerimiento a la empresa para que efectivamente, con fecha actual y no del 2018, nos puedan remitir todas las revisiones que tengan este centro para que se compruebe si tienen anomalías de funcionamiento en su equipo de transformación auxiliar en cuanto a la temperatura, los ruidos. Teniendo en cuenta eso, yo creo que, aunque no está exactamente, o sea, me gustaría que constara que efectivamente el Ayuntamiento no tiene competencia, podríamos votarle que sí al punto número 1 y en el punto número 4, efectivamente, le haríamos varias enmiendas. Instar a las Administraciones competentes, que usted misma reconoce que no es el Ayuntamiento de Málaga, a la revisión de la ley que regula las instalaciones de centros de transformadores eléctricos en zonas residenciales, con vistas a asegurar la reducción o eliminación de posibles molestias a los vecinos colindantes.
Con esta redacción yo le aprobaría el punto cuarto y el punto uno podría aprobarlo también, ya le digo, aunque efectivamente no deja usted claro en su redacción que no es competencia nuestra, que lo hacemos obviamente por la voluntad de ayudar a los vecinos a intentar minimizar estos efectos. Pero en el punto número dos y en el punto número tres, desgraciadamente, le tengo que votar que no, básicamente por lo que ustedes mismos reconocen en su moción. No tenemos competencia para hacer lo que ustedes nos piden. Señora del Corral, le digo que tiene dos. Señora Medina. Bueno, vamos a ver. ¿Ha dicho usted, señora del Corral, que el transformador está en perfectas condiciones? No. Al menos lo he entendido, que el informe que le han pasado está perfecto, y con lo cual, hasta el 2021, que es cuando expide todos los permisos que… No, lo dice, pero bueno, en cualquier caso. Los vecinos, la verdad que los vecinos, le insisto, están muy preocupados. Eso por una parte. Segundo, a ver, no entiendo el por qué no acepta que se siente con Endesa para buscar para llevar a cabo el traslado de ese transformador. Le estoy diciendo que el ayuntamiento se comprometió con los vecinos a hacer ese traslado. Y hoy dice usted que eso no es posible, que no se puede hacer. Me parece poco serio, señora del Corral. Este ayuntamiento se comprometió con los vecinos, ¿por qué? Porque iba a hacer un aparcamiento. Como no se hace el aparcamiento, ya no le hago, no le traslado el transformador. Y lo que estamos pidiendo, señora del Corral, siéntense. Por ir terminando, sí. Señora Medina. Siéntense, si lo que le estamos pidiendo es que se siente con Endesa y busquen soluciones. ¿Este ayuntamiento no es competente? No es competente, pero sí puede buscar soluciones a los problemas que tienen los vecinos. Es nuestra responsabilidad buscar esa solución. Estamos hablando de la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Las Delicias. Que por eso están hoy ellos aquí, y es lo que esperan de nosotros que hagamos nuestro trabajo, de instar a otras administraciones, sentarnos con ellos, buscar acuerdos, porque los acuerdos que lleguemos van a ser en beneficio de los vecinas y de los vecinos de Las Delicias. Por tanto, creo que sí podemos hacer más de lo que hacemos, y es lo que le estamos requiriendo, señora Gema del Corral. Gracias. Señora Lozada. Señor Casán, señora Macías. Sí, muchas gracias. Bueno, entiendo que los vecinos, además de preocupados, ahora mismo estarán indignados, porque venir aquí a buscar una solución y que se excuse esta comisión o este equipo de gobierno en las competencias, cierto que no es competencia del ayuntamiento, pero sí le compete, ¿no? Sí le compete lo que le pase a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. La competencia es de la Junta de Andalucía. Ustedes están gobernando también en la Junta de Andalucía. No hay tanto problema con diálogo. Ahora no hay la excusa de que la Junta de Andalucía es de otro color. Por lo tanto, aquí lo que se ha quedado claro es que si hay que ponerse de parte de alguien, pues este equipo de gobierno se vuelve a poner de parte de las grandes empresas y no de parte de los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Señora del Corral. De verdad que utilicen ustedes la demagogia para ponerse del lado de los vecinos, de verdad es increíble. Ustedes reconocen abiertamente que nosotros no tenemos capacidad legal para intervenir en esto y paralelamente nos obligan a llegar a unos acuerdos que están fuera de un marco legal o que dentro del marco legal que actualmente compete a esta empresa en la realización de su trabajo, nosotros nos pongamos en contra de lo que están haciendo simple y llanamente porque ustedes lo dicen. Vamos a ver, los informes técnicos que yo traigo no es que yo diga que el transformador está bien, es que yo no tengo motivos para desconfiar de un colegiado independiente que presenta un informe. La ley, si usted cree que la ley no está bien hecha para proteger a estos vecinos, nosotros le hemos dicho que le apoyamos el punto número 4, cambiemos la ley. Ustedes están en el Gobierno de España, la misma pelota que ustedes me echan a mí en la Junta de Andalucía, aplíquensela ustedes, porque si se modificara ese marco legal, a lo mejor no estábamos hoy aquí. El problema es que el marco legal no se modifica. ¿Y ahora quién está de parte de las empresas en vez de los vecinos? ¿En España quién está de parte de las empresas eléctricas en vez de los vecinos? No puede. Que no. Es que no, el reglamento no me lo permite. Yo, si ustedes quieren, pueden hablar con la señora del Corral ahora cuando termine. Hablan con usted con… Bueno, señor…
Señor Ricardo, Ricardo, por favor, yo le digo que ahora mismo, cuando terminemos la comisión, la señora del Corral no tiene ningún inconveniente en quedarse con usted hablando, ¿vale? Lo que no se puede traer aquí a los vecinos engañados echándole la patata caliente al ayuntamiento cuando no tiene la patata caliente el ayuntamiento, cuando la Junta ha estado gobernando 30 años y no se ha hecho nada por parte de la Junta de Andalucía. Pero vamos. Sí, los de la Junta, las tres administraciones. Señor Ricardo, no tiene usted la palabra, no tiene usted la palabra. Si no quiere que lo eche del pleno, pues me parece muy bien. Procedemos a la votación. Señor Ricardo, no tiene usted la palabra, usted no viene aquí a hacer un show. Ni se lo voy a consentir. No se lo voy a consentir, señor Ricardo, no. Procedemos a la votación. Va a ser separada. Votamos el. ¿La enmienda la acepta o no la acepta, señora Medina? Pues entonces votamos el punto 1 y el punto 4. Unanimidad. Pero ¿quién no vota? Votar el punto 2 y 3. Siete votos a favor y 8 votos en contra. Punto número 2 y punto número 4. Punto número 2, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista a la consideración de la Comisión de Plena Sostenibilidad Medioambiental, Servicios Operativos, Innovación y Digitalización Urbana relativa a los servicios de desinfección y limpieza de los centros educativos. Y el punto número 4, que es moción que presenta el Grupo Municipal delante de Málaga a la consideración de la Comisión de Plena Sostenibilidad Medioambiental, Servicios Operativos, Innovación y Digitalización Urbana, relativa a la elaboración de un plan especial de limpieza para los centros educativos públicos durante el curso escolar 2020-2021. No, hay dos peticiones de palabra. Hay una petición de palabra del señor Miguel Pacheco Castro, que está aquí presente. Y de Vanessa, sí. Señor Pacheco, ¿usted viene por CNT o por el presidente del comité? Como CGT. Que no lo pone, por eso quería saber. Pues tiene usted la palabra y tiene 2 minutos. Gracias, primeramente, por conceder el turno de palabra. Y, bueno, primeramente, resaltar la gran labor de limpieza y desinfección exhaustiva que realiza la plantilla de limpieza del Impozán, acompañado de nuestras más sinceras felicitaciones al respecto. Como saben, casualmente, después del anuncio de la convocatoria de huelga en la empresa Limpozán para el día 18 de septiembre, en la rueda de prensa celebrada el día 2 de septiembre, convocada por el Grupo Municipal Adelante Málaga, a la cual fuimos invitados, se anunció una huelga por la falta de respuesta ante la actual situación que vivimos
a solo 8 días del inicio del curso. La falta de organización, reacción e información por parte de este Ayuntamiento de Málaga y la propia directiva del Impozán, donde se echa balones fuera excusándose en la falta de información o la tardanza por parte del Gobierno central y la Junta de Andalucía respecto a la puesta en marcha de los planes de actuación en materia preventiva dirigida al colectivo educativo, etcétera, etcétera. Todo esto lo que viene a demostrar es la falta de compromiso y empatía hacia el colectivo de limpieza, ya que el Ayuntamiento de Málaga dispone de presupuesto y autonomía para repartir dichos presupuestos, pero se le da más prioridades en gasto para las luces de Navidad que para la salud y la atención del colectivo de limpieza, en vez de contar con un plan económico alternativo independiente a la Junta y a esto. Desde junio, el Ayuntamiento debía de haber previsto de un plan de actuación destinado al personal de Impozán, al igual que desde el primer momento de septiembre se le empezaron a realizar las pruebas COVID al personal laboral, como por ejemplo a la Consejería. Recordarle hoy aquí que nosotros, el colectivo de limpieza municipal, somos personal laboral, existimos y realizamos un servicio esencial y vital. Dicho esto, como todos sabemos, se le están realizando las pruebas a fecha de hoy COVID a toda la plantilla del Impozán y se ha realizado la contratación de 88 refuerzos, que aunque nos parece escaso y ante el compromiso de doña Teresa Porra de aumentar el gasto en refuerzo en caso de necesidad, consideramos que los motivos para desconvocar la huelga son suficientes. Por lo que se anuncia. Por ir terminando, le dejo un minuto más. ¿Perdón? No, por eso le dejo un minutillo por ir terminando, pero que sepa que tiene que ir terminando. Bueno, como iba diciendo, aunque nos parecía escaso y ante el compromiso de doña Teresa Porra de aumentar el gasto de refuerzo en caso de necesidad, consideramos que los motivos para desconvocar la huelga son lo suficiente, aunque no se haya solucionado otro aspecto como es el derecho de información y participación del Comité de la Empresa y del propio Comité de Prevención y Salud. Este asunto lo resolveremos en distintas vías menos perjudicial para la economía de la plantilla del Impozán. Respecto a las 16.000 horas acumuladas debido al confinamiento por parte de la plantilla del Impozán, las cuales las contabilizan como medida de refuerzo, deberían de saber, que lo saben perfectamente, que este asunto de recuperar la bolsa de horas está denunciado ante el Juzgado de lo Social de Málaga, por lo que rogaría que no se engañara a los malagueños y colectivos en declaraciones ante la prensa. Hoy tenemos aquí una moción muy importante que, de aprobarse así, sería un gran paso y un gran reconocimiento de este Ayuntamiento hacia el colectivo del Impozán, más allá de un simple escrito en reconocimiento por la gran labor que realizamos, como por ejemplo en las inundaciones de Campanilla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Y le recuerdo de que le han avisado para hacerse el análisis y todavía no ha ido. ¿Usted? Que a usted le citaron el viernes, el jueves, el miércoles le citaron para hacerse el análisis y todavía no se la ha hecho, ¿eh? Será la segunda cita. Digo por que es importante que se lo haga también usted. Que yo lo que quiero, que yo se lo agradezco, que lo que se lo recordaba porque sabía que no se le había hecho y se le había citado el miércoles, por eso lo digo. Señora Vanessa Pérez, por representante de la Asociación Sindical de UGT, tiene usted la palabra. Tiene 2 minutos. Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias por dejarme hablar. Mi nombre es Vanessa Pérez Pérez, para quien no me conozca. Soy delegada sindical de UGT y miembro del Comité de Empresa del Impozán. Y, en primer lugar, agradecer tanto al Grupo PSOE como al Grupo Adelante Málaga por su colaboración, resaltando el trabajo realizado por Begoña Medina, tanto en el Consejo de Administración como por el compromiso y la preocupación que ha demostrado por todos los trabajadores del Impozán. Y dicho esto, estoy aquí para exponer la problemática derivada por el COVID-19 que estamos viviendo los trabajadores del Impozán día a día en nuestro centro de trabajo. Como todos saben, a causa del COVID-19, los trabajadores del Impozán hemos extremado la limpieza y desinfección de los colegios y centros oficiales, como dictan los protocolos de la Junta de Andalucía. Pero el personal que hay es insuficiente para garantizar un curso escolar seguro. Por ello, solicitamos un aumento de al menos 2 limpiadoras más en el turno de mañana y a jornada completa. También solicitamos que estos trabajadores se sometan a la prueba PCR antes de su incorporación y no después, como se viene haciendo en estos momentos, ya que ponen en peligro de contagio y propagación del virus a todo el personal del centro educativo. Además, solicitamos equipos de protección individual EPI, ya que a día de hoy este solo consta de una mascarilla quirúrgica, cuando somos los que al desinfectar
podemos estar en contacto directo con el virus. Por último, le pedimos a la señora Teresa Porra, presidenta del Imposan, un acercamiento y más transparencia con el comité de empresa, ya que desde el inicio de la pandemia no solo se ha denegado el derecho a información, sino que también se nos está vulnerando nuestro derecho a participación. Y lo único que queremos los trabajadores del Imposan es realizar nuestro trabajo y garantizar un curso escolar seguro. Muchísimas gracias. Pues mire usted, señora Vanessa, yo el acercamiento, el otro día tuve una reunión con el que la pidió, que fue CGT. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema en reunirme. Pero le vuelvo a repetir, es que a mí no me ha llegado ninguna información de que usted ha pedido. Ahora, os vuelvo a repetir, tenéis un presidente del comité. No, por eso digo, y aquí venía ahora uno por CGT y otro por UGT. Hombre, para eso hay un comité, señora Vanessa. Señora Vanessa, no tiene usted la palabra. Señora Vanessa, no tiene usted la palabra. Señora Medina, tiene usted la palabra. Bueno, la verdad que tengo que lamentar un poco, señora Porra, está usted ejerciendo no de presidenta en este momento, está ejerciendo usted desde una posición que desde luego no le corresponde en este momento. Ahora, en el momento que han intervenido los representantes de los sindicatos, tiene usted luego después la palabra para contestar, pero no antes de la exposición de los grupos en esta moción. Bueno, nosotros queremos en primer lugar agradecer tanto a Miguel como a Vanessa su intervención en estas dos mociones que vamos a debatir hoy sobre el tema de la limpieza y la desinfección de nuestros centros educativos. Qué duda cabe que la vuelta al colegio ha estado cargado de incertidumbre y de preocupación por parte de los padres, profesores y por los trabajadores de estos centros. Los centros han comenzado con las mismas con los mismos profesores, sin poder bajar la ratio de los alumnos y las inversiones necesarias, algo muy demandado por la comunidad educativa. Hay que agradecer a los equipos directivos de los centros educativos de la ciudad de Málaga que han tenido un comportamiento ejemplar, muy por encima de la falta de planificación y del regateo de recursos por parte de la Junta de Andalucía. Y también le queremos agradecer a todos los trabajadores del Imposan su trabajo en este comienzo de curso. Pero hoy hemos venido aquí para hablar sobre el Ayuntamiento, su planificación de una vuelta segura a los centros. Siete días antes de comenzar el inicio de curso, pues conocimos a través de una rueda de prensa de la señora Porras su plan de choque para la limpieza y desinfección de los colegios de Málaga. Un plan que no ha querido la señora Porras contar ni con los trabajadores, ni tampoco desde luego nos ha consultado a los grupos de la oposición, ni siquiera a los consejeros del Imposan para ver qué podíamos aportar respecto a este plan. Pero en cualquier caso, es un plan que para nosotros es insuficiente. Entendemos que contratar solamente 88 trabajadores para 99 centros, la verdad que no hay ni uno por centro que tenemos 99. Y luego el presupuesto, pues la verdad, 650.000 euros de presupuesto también nos parece sumamente escaso. Curiosamente, además, coincide con una partida que tiene el Imposan en excedente de recursos netos, que son de partidas que no se han ejecutado de años anteriores. Nosotros entendemos, señora Porras, que no se puede regatear en lo referente a los recursos humanos y los medios económicos para que podamos tener unos colegios adecuados en cuanto a la limpieza y la desinfección de nuestros centros. Y sí consideramos que ha habido regateo en este caso, porque, insisto, las medidas han sido suficientes. Y le voy a poner un ejemplo. Hemos visto cómo otros ayuntamientos pues han tenido, primero, sus planificaciones con mucho más tiempo, donde han metido más recursos. Por ejemplo, Sevilla, por ejemplo, tiene 279 trabajadores de refuerzo para para 109 centros y, bueno, y tampoco entendemos por qué no se ha preocupado también por no darles que todos los trabajadores del Imposan puedan haber tenido sus PCRs hechos antes de comenzar el curso. Por tanto, hemos empezado un comienzo de curso con trabajadores sin los PCR hechos. Algunos refuerzos, sinceramente, le tengo que decir que mandar a un trabajador a cuatro centros y uno de ellos 15 minutos…
sinceramente me preocupa. Y no se ha preguntado, no se ha preocupado tampoco por saber esas horas de refuerzo, cuándo son más necesarias, ni le ha preguntado a los trabajadores que están en ese centro, ni tampoco a los directores de los centros. O como tampoco, bueno, pues decir que se han firmado contratos el mismo día que ha empezado el curso. En definitiva, nosotros lo que queremos, señora Porras, es que avancemos y que incrementemos más personal de refuerzo para los colegios. Hemos pedido como mínimo 198, que significaría dos trabajadores más por cada centro. Queremos que todos los PCRs se le haga a todos los trabajadores, tanto municipales, de los colegios como los edificios municipales. Y, por supuesto, queremos que mejoren las vías de comunicación. Y también decir que lamentamos profundamente el hecho de que hoy Miguel nos ha hecho público aquí que si mantienen esa huelga para el día 18. Nosotros esperamos que usted abra esa vía de diálogo y que consigamos que para el día 18… Ah, perdón, pues entonces me alegro profundamente. Había tomado mal la nota porque de verdad que me ha preocupado. Pensaba que sí que mantenían esa huelga, con lo cual me alegro profundamente porque creo que no hubiera sido nada beneficioso para nuestros centros. Así que lo que sí le pedimos, señora Porra, es mayores medios económicos, mayor personal para la limpieza de nuestros centros, que es necesario para garantizar la seguridad tanto de los niños como de todos los trabajadores que hay en estos centros educativos. Muchas gracias. Señora Losado. Muchas gracias, señora Porras. Bueno, pues… Tiene que… Perdón, me equivoco. Señora Macía, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a Miguel Pacheco y a Vanessa Pérez por su intervención. En primer lugar, un agradecimiento tanto al Comité de Empresa del Imposan como a las trabajadoras y trabajadores de la limpieza y a toda la comunidad educativa que van a afrontar posiblemente uno de los cursos más difíciles de su vida. Y yo creo que debemos de estar orgullosas, y estamos orgullosas como sociedad, de la profesionalidad de los profesionales de la educación pública. De hecho, en muchos colegios, al abrir las puertas, las familias aplaudieron a todos los profesionales de la educación. Pero mucho me temo que ese orgullo no es recíproco y que ni la comunidad educativa, ni la familia, ni la sociedad en general puede estar orgullosa del trabajo que se ha hecho por parte de las administraciones para garantizar una vuelta segura al cole. Hemos tenido un verano largo para preparar esa vuelta al cole y para trabajar desde las administraciones que tienen la competencia. Y ustedes, siento decírselo, pero ustedes, como equipo de gobierno, han sido como los malos estudiantes, lo han dejado todo para última hora. A apenas 8 días del inicio del curso, tras anunciar el Comité de Empresa del Imposan una huelga el día 18 y hacer, por parte de nuestro grupo político, una denuncia pública de un mayor refuerzo en la limpieza de los colegios, junto a AMPAs en pie, ustedes al día siguiente anunciaron que iban a contratar a 88 trabajadores y trabajadoras más. Bien, pero no es suficiente. Se pueden hacer muchas más cosas desde este ayuntamiento y desde este equipo de gobierno que le compete en la limpieza, aumentando ese refuerzo y garantizando que la limpieza y la higiene en los colegios se van a dar por la mañana y también por la tarde, garantizando que se le va a dar todos los equipos de protección individual a los trabajadores y a las trabajadoras y un espacio para que se puedan cambiar y cumplir con el protocolo establecido por la Junta de Andalucía. Y además, se pueden hacer otras muchas más cosas, porque no solo es competencia de este ayuntamiento la limpieza, también es el acondicionamiento y el mantenimiento de los coles públicos de esta ciudad. Y ahí se podían haber hecho cositas que mejoren o garanticen una mayor seguridad en la vuelta al cole. Como, por ejemplo, se podían haber adecuado mejor los aseos, se podrían haber puesto más lavabos. ¿Ha pensado este ayuntamiento y este equipo de gobierno en aumentar los servicios operativos para ponerlo a disposición de los equipos directivos? Porque hay que hacer muchas tareas en los colegios. Hay que señalizar los patios, hay que poner puertas de entrada y salida diferenciadas, hay que separar espacios posiblemente dentro de los colegios. Señora Macía, por ir terminando. Para ir terminando. ¿Ha pensado este ayuntamiento
en reforzar el personal de consejería? ¿O van a tener que ser los profesores y las profesoras los que van a hacer de conserje, de administrativo, de limpiadora? Pues queda mucha tarea por hacer. Yo, sinceramente, les pondría un suspenso, pero creo que tienen una oportunidad de recuperar esa asignatura para que la vuelta al cole sea muy segura y las familias estén más tranquilas de lo que están actualmente. Recordemos que el día 18 hay convocada una huelga por parte de los sindicatos porque no se encuentran seguros en los colegios y porque están pidiendo una mayor inversión para una educación pública segura y de calidad. Muchas gracias, señora Losada. Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, a todos nos preocupa la vuelta al cole. Todos queremos que se desarrolle con las menores incidencias posibles. Yo creo que sería una gran noticia para todos, empezando por los niños y adolescentes que necesitan sociabilizar y recuperar su vida. Con respecto al punto primero, quiero indicar que efectivamente, ya se acaba de decir, ya ha habido una ampliación de plantilla y se ha hecho conforme a criterios técnicos. Y en cuanto a la realización de los PCRs a los trabajadores del Imposan, pues efectivamente también se acaba de comentar aquí que ya se ha hecho la semana pasada. Yo tengo la sensación de que todos estamos en la misma línea, efectivamente, pero prácticamente pues se está haciendo todo lo que indican en sus mociones. Claro que apostamos porque la bolsa de trabajo del Imposan se utilice, efectivamente. Yo creo que es vital la protección de los trabajadores de la limpieza y yo creo que sí que se están tomando las medidas necesarias. En el quinto punto vamos a votar que no, porque efectivamente entendemos que la dotación de termómetros y otros materiales no es competencia municipal. Y yo creo que en el último punto pues volvemos a toparnos con la realidad y es que la Consejería de Educación ya ha desarrollado un completo documento que recoge las medidas para la vuelta al cole con la mayor seguridad posible, que es un plan que obra desde hace semanas en poder de los centros públicos. Y no me gustaría terminar sin hacer una mención, porque el señor Miguel Pacheco, al que agradezco su intervención, ha dicho que las horas que se le ha pedido que recuperen del permiso retribuido recuperable, más de 16.000, han sido objeto de demanda en el tribunal. Pues eso lo que indica, desde luego, si los sindicatos no están de acuerdo con este permiso retribuido recuperable, es que cuando se dictó esta posibilidad desde el Gobierno central, evidentemente no se hizo bien o no se hizo con el consenso y con el diálogo de los sindicatos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Casán. Por parte del Partido Popular, decirle, mire usted, que ustedes utilicen, como están utilizando, lo que es la educación, lo que es la infraestructura, lo que es todo el trabajo que llevamos haciendo desde este verano en los colegios, donde se ha puesto a disposición incluso la UME en tres ocasiones para formar, precisamente por la preocupación que teníamos desde el ayuntamiento para formar a las personas que necesitaban esa formación de limpieza contra el COVID, que los primeros que se enfrentaron fue la UME, fue puesto en disposición de los propios trabajadores del Imposan precisamente para esa formación. Con lo cual, este ayuntamiento, desde el primer momento que hemos tenido la pandemia, una de las preocupaciones ha sido precisamente el tema de la limpieza y desinfección de los colegios, de las zonas públicas y, sobre todo, de su personal. No entiendo cómo tanto el Partido Socialista como Adelante Málaga se esté utilizando una confrontación de esta índole contra que no se empiece el curso escolar por falta de limpieza, por falta de mantenimiento, por falta de que no se contrata gente. Mire usted, es que no es verdad. Aquí hay un servicio técnico que lo compone una serie de trabajadores de la empresa Liposan, que han hecho unos cálculos adecuados al tema de qué necesidades había para cumplir el decreto de la Junta de Andalucía. Y es lo que se ha hecho, pero esto no lo decide un político como ustedes ahora mismo están decidiendo que se contraten 189. Pero ¿y por qué no 189 y 190? ¿Porque eso lo dicen los políticos? ¿Por qué tienen esa demagogia? Mire usted, se tiene que atener a un estudio técnico, como no hemos tenido desde el equipo de gobierno, como es el Ayuntamiento de Málaga. Como yo tuve una reunión con el señor Pacheco hace una semana y donde le dije, si ahora mismo el servicio técnico de Liposan
cree suficiente que con 80 personas más las 16, que no llevamos contratado 80, llevamos más por el tema de las bajas, por el tema de gente que está con COVID, o sea, podremos llevar ahora mismo este mes una contratación de más de 100 personas, pero por distintos motivos. Y me comprometí con ellos, igual que nos hemos comprometido hace dos meses en este ayuntamiento, en un pleno, que haríamos el esfuerzo que teníamos que hacer y no íbamos a escatimar ni un euro en este tema. Y así ha sido. Se ha buscado de aquí a septiembre, señora Medina, nos cuesta 700.000 euros. De septiembre a diciembre. Después llega enero, que habrá otro presupuesto adicional de enero a diciembre del año que viene. Con lo cual, es con los datos que usted está poniendo, pone en solfa y pone aquí, de que usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque trabaja poco. Es lo único que trabaja nada más que hacer denuncias falsas en los medios de comunicación. Calentar el ánimo de la gente en lugar de lo que dice su portavoz, Daniel Pérez. Yo le doy la mano al alcalde para ir contra, para trabajar frente al COVID. Pues mire usted, yo no sé dónde está la mano. La mano se la tiene que esconder, porque desde luego aquí no se ve una mano de diálogo, una mano de intentar solucionar problemas. Igual que los servicios operativos de cada distrito han estado al 100% moviendo mesa, moviendo sillas, poniendo los geles, poniendo todo lo que son las necesidades de aseo. O sea, mire usted, ¿cómo puede acusar de que este ayuntamiento le da la espalda a estos colegios cuando al revés, todo lo contrario? Podríamos, yo creo que ustedes iban a venir hoy aquí a esta comisión a felicitar al ayuntamiento por el esfuerzo que se ha hecho tanto en hacer los PCR, que se lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, sin embargo lo asumió este ayuntamiento haciéndoselo, con una partida también presupuestaria para hacerle los PCR a la señora de limpieza de Liposan, porque hemos estado esperando efectivamente a ver si la Junta le daba tiempo a hacérselo. Pero, hombre, que usted venga aquí a echar leña del fuego cuando todo lo contrario, en este tipo de cosas deberíamos de ir remando todos a la vez. Igual que tengo que decir que los trabajadores de Liposan están remando todos desde primera hora. No le han tenido miedo, han hecho un trabajo estupendo, siguen haciendo un trabajo estupendo porque los medios los tienen. Entonces, que se hable aquí de los PCR cuando se están haciendo los PCR, que se hable aquí de la contratación de la gente, cuando se han contratado a la gente necesaria para eso, y cuando además los directores tienen una carta diciéndole el refuerzo de cada colegio cuál es, si son dos horas, si son tres, si son cinco. Y habla usted de Sevilla, señora Medina, de Sevilla habla usted. Pues mire usted, el Comité de Empresa de Sevilla le critica al alcalde que haya contratado gente fuera de la empresa del ayuntamiento. Y están en pie de guerra. Sin embargo, este ayuntamiento ha contratado a la gente de la bolsa de la empresa de Liposan, porque sí cree en lo público. Lo que ustedes demuestran en Sevilla, que de creer en lo público, nada de nada, porque han contratado gente de fuera del ayuntamiento, con empresas privadas. Entonces dice, hombre, ¿qué nos puede achacar más, señora Medina, si estamos contratando a la gente de la bolsa? Y cuando usted pone de bandera Sevilla. Entonces, yo creo que el tema de los colegios, creo que es una necesidad. Sí, sí, señora Medina, ahora le complica que yo tenga más tiempo, esté utilizando más tiempo. Bueno, yo tendré otro turno de palabra. Pero yo lo que digo es que ¿dónde está la mano de su portavoz? Señora Medina, tiene la palabra. Bueno, señora Porra, espero que me deje también más tiempo para poder contestar las cosas que ha dicho usted, que de verdad me sorprende profundamente. En primer lugar, mire usted, nuestro portavoz ya lo ha dicho bien claro, mano tendida a este ayuntamiento, al alcalde de esta ciudad, para que en esta ciudad podamos avanzar y que tengamos unos presupuestos que realmente necesita nuestra ciudad. Lo que está claro es que el alcalde se preocupa más por subir los cargos de confianza, que es lo que estamos viendo, o cómo está subiendo sueldos astronómicos, como el caso del gerente, o cómo está contratando a personal de confianza de militantes del Partido Popular. Eso es lo que hace el alcalde de esta ciudad, cómo se está preocupando por la situación que están afrontando los vecinos y vecinas de la ciudad de Málaga. Mientras que el señor Pérez lo que quiere es trabajar de verdad para que esto no haga el alcalde de esta ciudad y que se centre en lo
es importante, porque todavía no tenemos un plan de regeneración y de recuperación económica de la ciudad de Málaga. Se lo recuerdo, señora Porras, cuando otros ayuntamientos ya están trabajando. Desde hace... Usted ha utilizado, usted ha metido aquí a mi portavoz, déjeme que yo también conteste a eso. Bueno, mire usted, responsabilidad de este grupo socialista plena, total, de una responsabilidad de la que usted no tiene. Porque si aquí hemos traído una moción para plantear que las medidas que usted ha puesto en marcha son insuficientes, no nos puede criticar por ello, porque nosotros creemos que usted se ha quedado corta, como se queda corta siempre en lo que sea bueno para la mejora de nuestros centros educativos. Y a la vista está que los medios humanos que tenemos en muchos de nuestros centros, donde hay trabajadores por la mañana que están llevando la labor de limpieza en dos edificios con dos plantas, dígame usted si eso es hacer una labor de mejora de la limpieza de nuestros centros educativos. Y ahora que viene una pandemia, lo que necesitamos es que esos centros tengan al menos... Yo voy a intentar utilizar señora el mismo Medina, tiempo vaya que terminando. Usted. Bueno, dos trabajadores más. Y es lo que estamos pidiendo. Por tanto, sí que somos muy responsables. Y le digo más, señora Porras, le digo más. Mire usted, los PCRs no se le han hecho a los trabajadores cuando entraron el día 10. No se les hizo el PCR. Y le digo más también, los nuevos que están entrando de refuerzo tampoco se le ha hecho el PCR. Y usted está haciendo ahora el PCR porque nosotros presentamos una moción, hicimos una rueda de prensa quejándonos de que eso no se había hecho y se lo estamos pidiendo y usted nos acusa. Pero si es que eso lo sabemos nosotros porque nos lo dicen los trabajadores. Pero si no estamos diciendo nada que no sea cierto. Así que mire, señora Porra, usted no ha hecho bien su trabajo. Usted ha querido hacer esto sola, no ha querido consultar con los sindicatos, cuando los sindicatos saben perfectamente, los trabajadores, cuáles son los refuerzos más importantes para estos centros, porque de lo que ellos están preocupados, igual que nosotros, de la seguridad de los centros educativos. Y ya termino, usted ha sido corta en el planteamiento de los recursos humanos y también recorta en los recursos económicos. Y bueno, y Sevilla, dice usted, es que Sevilla, usted habla mucho de Sevilla, pues mira, Sevilla se ha acogido a un plan de empleo que no ha querido acogerse este ayuntamiento y ha contratado 179 trabajadores para el refuerzo de los centros educativos. ¿Que no lo ha cogido de la bolsa? Mire usted, es lo que usted dice, no habrá podido hacerlo porque viene de un plan de los fondos europeos. También la Junta de Andalucía ha contratado trabajadores para la limpieza de los colegios y no ha contado con ese ayuntamiento para poderlos contratar a través de la bolsa de trabajo. En definitiva, señora Porras, estamos haciendo nuestro trabajo. Y créame que yo soy bastante seria en esto, como en todo. Y cuando este grupo presenta iniciativas para temas concretos, siempre está bien documentado, está desde luego con el apoyo señora de los colectivos y desde luego ya, le digo, señora Porras… No, señora Medina… señora Macía. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Desde nuestro grupo municipal, desde Podemos Izquierda Unida, no estamos ahora con la educación pública, lo hemos estado siempre. Una educación pública de calidad que garantice la igualdad de todos y de todas. Y en esa estamos y vamos a traer aquí cuantas propuestas creamos que sean necesarias para que eso se cumpla, porque ese es nuestro trabajo. Verán ustedes, tienen a toda la comunidad educativa de pie por la vuelta al cole. La Junta de Andalucía es que no lo ha podido hacer peor. Bajada de ratio para otro día. Más personal administrativo para otro día. Ampliación de los colegios para otro día. Para otra vuelta al cole, no será para esta. Pero bueno, en la cuestión que nos compete aquí hoy del ayuntamiento, se podría haber hecho mucho más. Por eso traemos esta moción a esta comisión, porque es competencia de esta comisión. Claro que se podía haber hecho mucho más. Más refuerzos, sí, nos parece insuficiente. No a nosotros, a los trabajadores y a las trabajadoras también le parece insuficiente. A los directores de los colegios también le parece insuficiente. ¿Qué va a pasar con las tardes? Las tardes también va a haber colegios que van a estar abiertos. ¿Qué va a pasar con los conserjes? Se lo comentaba antes. ¿Va a tener que hacer la función de conserje el director o la directora, el profesor? ¿Qué va a pasar con las instalaciones? ¿No se podría haber hecho un plan mayor en las instalaciones? Miren ustedes, el día que se abrió el colegio, hace 8 días, el jueves pasado, había colegio que tenía escombro en la puerta del colegio, en la entrada del colegio. Eso no es hacer los deberes para nota.
Eso más bien es hacer los deberes para un suspenso. Así que, por nuestra parte, los puntos que traemos yo creo que deberían de ser aprobados por esta comisión, porque es el compromiso que usted verbalmente aquí está anunciando. Espero que apoye la moción y que ratifique ese compromiso y que los trabajadores y las trabajadoras y también la comunidad educativa se puedan llevar un compromiso firme de esta comisión, por su tranquilidad y porque yo creo que se merece mucho más la comunidad educativa y las familias de esta ciudad de lo que estamos haciendo. Señora Lozada. Pensaba ya intervenir, pero es que como se vuelve a hacer otra vez un batiburrillo sobre cómo está la enseñanza en general, que creo que no era el objeto de la moción, que era muy específica para la limpieza, pues yo aquí la verdad que tengo que romper una lanza porque el esfuerzo que se está haciendo desde Educación, y tengo el deber de decirlo, es ingente. Ingente, frente a una pandemia mundial que estamos. Y, por favor, no me hagan recordarles cada vez que traen ustedes una moción de educación de cómo dejaron la educación en esta comunidad después de 40 años gobernando. Muchas gracias. Mire usted, de verdad, mire usted si le voy a demostrar, señora Medina, que usted miente cuando dice que es que yo hice los PCR cuando usted hizo la denuncia. Mire usted, su denuncia fue del 8 de septiembre. La periodista Ana Pérez Brián. Usted, en esta denuncia, es cuando dice de hacer los PCR, el día 8 de septiembre. Con lo cual, el día 9 de septiembre estaban haciendo... No, señora Medina. Estaban haciendo los PCR a los trabajadores. Dice usted que se están firmando los contratos un día antes. Pero ustedes se han ido haciendo 400 llamadas. De las 400 llamadas que se han hecho para meter a la gente a trabajar, solo 40 han dicho que sí. O sea, ha sido un trabajo complicado, un trabajo de verdad que me duele de que ustedes no reconozcan de la empresa del Liposan. Y cuando habla usted, señora Macías, de que tenemos escombros en la puerta, le recuerdo que hemos estado confinados, que las obras no se podían ejecutar, que se ha podido empezar la obra en el mes de junio, finales de mayo, junio. Entonces, mire usted, es que los contratos también se han paralizado, la Administración en parte se ha paralizado lo que son los contratos. Entonces, bueno, yo lo único que le digo es que cómo se puede venir aquí a un ayuntamiento a exigir otra vez con las luces de Navidad. Pues mire usted, si a usted le molesta tanto las luces de Navidad, no celebre la Navidad. Váyase usted a un sitio donde no se celebre la Navidad, señora Macías. Que estoy hablando de los colegios, no estoy hablando de las luces de Navidad. Señora Macías, esta es la realidad. Ahora, si queremos seguir metiendo y dándole meter leña en un tema que creo que deberíamos ser más serios, ir como responsables políticos, creo que deberían de hacer lo contrario de lo que están haciendo. Pero ustedes mismos con su lío y con su historia, que ahí están, en la oposición. No están gobernando ni gobernarán en principio, me parece que nunca. Pero vuelvo a repetirle, están donde están. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos hecho de Liposan con responsabilidad. Con los trabajadores, cuando han pedido cita se la he dado. Y cuando no la han pedido... Mire usted, yo no sabía, Vanessa, que usted había pedido una cita. A mí quien me la ha pedido, se la he dado. Y hemos tenido reunión la semana pasada. Si usted ha pedido cita, a mí no me ha llegado su escrito de solicitud de hacer una reunión. Tengo ningún inconveniente, y usted lo sabe porque me conoce hace tiempo y hace años, que no tengo ningún inconveniente en reunirme con usted ni reunirme con nadie. Se lo he demostrado en 18 ocasiones en ese aspecto. Y además le agradezco que se haya desconvocado la huelga, porque me parece que no le beneficia a nadie, todo lo contrario. Creo que es el momento de remar todos, tanto padres como madres, como políticos, como trabajadores, como sindicatos, en todas las vertientes. Creo que es una responsabilidad de todos. Una pandemia que no ha cogido a todos con una mano atrás y otra adelante, sin saber por dónde viene, y cuando han estado modificándose los decretos de la Junta y del Gobierno día a día. Igual que vamos a tener que modificar los horarios que en principio hemos puesto de limpieza de colegio. Claro que sí, y tendremos que ir acoplándonos.
Pero que esta es la situación que nos queda. Esta es la situación. Acoplarnos a la situación que hay y, por supuesto, modificar lo que se tenga que modificar. A nadie se le caen los anillos por esas cosas. Todo lo contrario, siempre que sea una mejora. Y lo que me refiero a eso es decir, dos trabajadores, bueno, porque usted lo dice, pero técnicamente lo que hay es lo que han dicho trabajadores también, que son trabajadores, los que han hecho ese plan especial lo que hace falta en los colegios para trabajar. Mire usted, señora Medina, el Comité del Ayuntamiento de Sevilla protesta por el uso de los planes de empleo de la Junta para limpiar los colegios. No lo digo yo, lo dice el Comité de Empresa de Sevilla. Señora Medina, no me venga usted a poner aquí ejemplo, cuando aquí el ejemplo que hay es el Ayuntamiento de Málaga, en este aspecto ha sido modélico. Se ha contratado a la gente de la bolsa, se ha hecho un gran esfuerzo en buscar dinero, que aquí está mi compañero Carlos, que la tiene que buscar, los 700.000 euros de aquí a diciembre, y lo que tiene que poner a partir, esperemos que la pandemia se acabe pronto. Pero también se buscará el dinero para el año 2021, porque desde luego este ayuntamiento sí es responsable de su trabajo. Lo que veo que la oposición es un poco irresponsable en traer este tipo de cuestiones y que se haga una guerra cuando no hay guerra. Todo lo contrario, lo que tenemos que decir es lo que yo decía. El colegio puede estar muy bien desinfectado. Los profesores, tengo que decir, que chapó por el trabajo que han hecho. Dice, pero si después del colegio hacemos, nos vamos a los parques, nos vamos y nos vamos a las playas y nos vamos a celebrar cumpleaños y no preveemos que efectivamente después del colegio también hay que seguir las mismas pautas de distanciamiento, de mascarilla, de lavado de manos, o sea, esa es la realidad. No porque vayan al colegio es que dónde van a pillar el COVID, no, mire usted, no, no. Aquí el COVID lo tenemos tanto en un lado como en otro, incluso aquí en este ayuntamiento, con lo cual hay que ser conscientes y además le pediría que fueran responsables en dar esos mensajes de tranquilidad, tanto a los padres como a los niños, que hay grandes problemas en niños, de esta historia. Yo creo que a esta historia a nadie le beneficia la guerra esta que ustedes están haciendo, tanto uno como otro, un partido y otro. Creo que ni a ustedes le beneficia ni a nadie le beneficia. Ya que procedemos a la votación, en principio no solo votaremos todo que no, porque ya se ha hecho y se está haciendo. Vamos a la votación de la moción del Partido Socialista. Siete votos a favor y 8 votos en contra. Y procedemos a la votación de Adelante Málaga, los 7 puntos de Adelante Málaga. Siete votos a favor y 8 votos en contra.
Punto número 3. Moción que presenta el Grupo Municipal delante de Málaga a la consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, Servicio Operativo, Innovación y Digitalización Urbana relativa a la limpieza y mantenimiento de los cauces urbanos de ríos y arroyos del municipio. Señora Macía, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, si hace un momento hablábamos de la vuelta al cole, ahora hablamos de la vuelta a las lluvias. La moción que traemos hoy versa sobre la limpieza y el mantenimiento de los cauces urbanos, de ríos y arroyos, y sobre el mantenimiento y limpieza del alcantarillado de la ciudad. Estamos a las puertas del otoño y con ello a las puertas también de las lluvias. De todos es conocido que el cambio climático está aumentando en un 15% las lluvias torrenciales y, por lo tanto, en la ciudad de Málaga no se quedará fuera. El cambio climático, pero también Málaga, está entre los distritos de mayor afección por el desborde de los cauces fluviales. Un modelo de ciudad donde la presión urbanística en zonas inundables es latente y donde el alcantarillado de esta ciudad presenta bastantes deficiencias. Casi el 45% del alcantarillado de esta ciudad no separa las aguas fluviales de las pluviales. Por lo que desde nuestro grupo municipal pues nos preocupa que con las primeras lluvias pues se den episodios de inundaciones como se han venido dando en años anteriores. De ahí que traemos esta moción instando a este equipo de gobierno y a esta comisión a la limpieza y retirada de residuos en los cauces de los ríos y del arroyo de esta ciudad, atendiendo al criterio de sostenibilidad y protección de biodiversidad, un plan de actuación coordinado con la Junta de Andalucía, puesto que también es competencia de la Junta de Andalucía la limpieza y el mantenimiento de los cauces altos, fijar un calendario de limpieza anual de cauces de río y arroyo y hacerlo público a través de la página web para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener constancia de esa limpieza y ser conscientes también, impulsar un plan de actuación e inversiones en los cauces de los ríos y el arroyo para su adecuación y reducción de riesgo ante las lluvias torrenciales y que no nos cojan desprevenidas, iniciar una campaña de sensibilización que frene los vertidos en estos cauces y que la gente tome conciencia que lo tenemos que cuidar entre todas, y un plan de inversiones para consolidar esa red separativa de pluviales y aguas residuales en toda la ciudad de Málaga, ampliando esa red de alcantarillado. Yo creo que la moción que traemos, pues la traemos con el espíritu de llamar la atención, como decía antes, del inicio de las lluvias y de que este ayuntamiento esté preparado para que no tengamos que volver a sufrir inundaciones en los distritos de nuestra ciudad y, por lo tanto, las consecuencias que eso conlleva. Señora Losada. Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, la limpieza de los cauces ha sido un asunto que ha centrado gran parte de las inquietudes de ciudadanos en este ayuntamiento y muestra de ello es las numerosas mociones que hemos elevado tanto a pleno como a comisiones. Yo creo que la tarea se estuvo complicando durante varios años debido a las dudas competenciales y es importante, efectivamente, que el equipo de gobierno siga garantizando la limpieza y retirada de residuos de los cauces que no son a nosotros de obligado cumplimiento, cauces y arroyos, no solo por una cuestión de higiene y medioambiental, sino también en aras de mantenerlos despejados para que puedan asumir en las mejores condiciones posibles las avenidas que se derivan de las gotas frías y de las lluvias torrenciales. De hecho, efectivamente, como usted menciona, entramos en una época del año en el que toda la cuenca mediterránea pues, se suelen dar estos fenómenos. Y también vemos fundamental, como recoge su iniciativa, pues, mantener la coordinación con la Junta de Andalucía, puesto que nos encontramos en un asunto de interés general. En cuanto a fijar calendarios exactos, pues yo creo que es más práctico ir actuando en función de las previsiones presupuestarias, incluyendo las de otras administraciones y de otra índole.
nos propone la elaboración de un plan contra las inundaciones en el que estamos completamente de acuerdo, pero es que este ya se encuentra en fase de estudio y quiero decirle que efectivamente también es clave la concienciación. No tendremos una ciudad limpia nunca si no tenemos una ciudadanía concienciada y con los cauces y los arroyos no es una excepción de esta concienciación. Precisamente durante todo este verano se están llevando a cabo por parte de este ayuntamiento varias campañas en este sentido. También vamos a coincidir con el sentir de su moción en cuanto al hecho de seguir aumentando los tramos para separar fluviales de residuales. Si bien está claro que llegar al 100% es prácticamente imposible en ninguna ciudad. También veríamos con buenos ojos, y de hecho ya hay un listado de actuaciones previstas y pensadas con EMASA, ir acometiendo la ampliación de la red de alcantarillado en aquellas zonas donde se compruebe pues que la que hay, la existente, resulta insuficiente. Y, por supuesto, pues continuar con labores de limpieza, de mantenimiento y aumento de la capacidad de drenaje del alcantarillado de esta ciudad. Porque no podemos negar, efectivamente, que hay zonas en las que la capacidad de desagüe es corta y que en el momento de puntas de lluvia pues se puede convertir en peligrosa. Muchas gracias. Señora Medina, señor Casán, no. Señora Medina. Sí, bueno, nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta moción, una moción que solemos debatir casi todos los años a esta altura de fechas, preocupados por la situación en la que se encuentra nuestra ciudad respecto, bueno, pues a cómo están los cauces y la preocupación de los vecinos y las vecinas de la llegada de fuertes lluvias que pueda afectarle a sus vidas. Como saben, nosotros del Grupo Socialista hemos presentado mociones respecto al tema de los cauces. Como decía la señora Losada, es verdad que durante años ha habido un debate ahí sobre competencias, pero mire usted, ha tenido que ser un juez, un tribunal, el que dijo de que las competencias eran municipales de este ayuntamiento. Por tanto, ya finalizó ese debate de mociones que traía la señora Porras todos los años para exigir a la Junta de Andalucía la limpieza de los cauces. Bueno, pues ya la señora Porras tiene su competencia, tiene que limpiar los cauces de los arroyos y tiene que prevenir que estén en perfectas condiciones. ¿Pero qué hace? Que solamente actúa cuando le exige Protección Civil que tiene que estar antes de que vengan las lluvias para tenerlos en condiciones por posibles situaciones de riesgo a la ciudadanía. Pero es que tiene que limpiar los arroyos, los cauces todo el año. Y los vecinos se quejan de que durante el año pues tienen que estar denunciando en los consejos de distrito que se limpie el arroyo, que hay basura, que hay mosquitos, que tienen que estar padeciendo situaciones que, desde luego, no deberían de padecer si se hiciera un trabajo en condiciones. Por eso nosotros siempre hemos pedido que se hiciera un plan anual de limpieza de los cauces y arroyos de la ciudad para controlar y evitar situaciones y tenerlas en las condiciones perfectas de no dañar la imagen de la ciudad, pero sobre todo no dañar la salud de los vecinos y de las vecinas. ¿Y qué decir sobre el tema de la separación de las redes? Madre mía, la de mociones que hemos traído aquí para separar las redes de aguas pluviales de las de saneamiento. Eso es una realidad, que es que no se ha invertido lo suficiente para llevar a cabo esa actuación. Eso sí. Eso sí, 75 millones de euros salieron de las cuentas de EMASA para dársela al alcalde porque no tenía liquidez y no se invirtieron precisamente para lo que era necesario. Pero bueno, para eso habrá tiempo de debatirlo. Por tanto, sí consideramos que hay que actuar. Recordar que, por ejemplo, el año pasado trajimos nosotros una moción sobre la situación del cauce a la altura del Guadalmedina, en Ciudad Jardín, donde los vecinos se quejaban de las molestias. Debatimos aquí, vinieron los vecinos, se les dijo a los vecinos que el cauce estaba perfecto y, bueno, pues vuelven otra vez los vecinos a plantear la situación que tenían también el año pasado y que siguen denunciando y no se hace nada para resolverlo. Así que, por terminar, decir que pónganse ustedes a trabajar, que tienen sus competencias, que actúen y que tengamos las condiciones adecuadas de unos cauces limpios y desbrozados y que permita que los vecinos puedan estar tranquilos. Gracias. Mire usted, señora Macía, yo tengo que decirle, y la señora Medina, de que
Esto de que el juez dijo que era competencia del ayuntamiento, lo dijo a media. También le dijo las competencias que tenía la Junta, ¿eh? Aparte de las competencias que tiene el ayuntamiento. Es verdad que un juez delimitó cuáles eran las competencias de uno y las competencias de otro. Pero, por supuesto, que la Junta tiene sus competencias, señora Medina. No solo el ayuntamiento es el que tiene competencias en los arroyos, no. También tiene las competencias la Junta de Andalucía. Y decirle que todos los años la preocupación de este ayuntamiento ha sido los arroyos. Y además se lo demuestro nada más que en el presupuesto. El año 2018 teníamos un presupuesto de 160.000 euros. En el año 2019 tuvimos un presupuesto de 320.000 euros. Se incrementó en 160.000 euros en el año 2019. Y en el 2020 seguimos teniendo 320.000 euros. Entonces dice, mire usted, claro que hemos incrementado, claro que no es por una preocupación lo que es la limpieza de arroyo, sino para que íbamos a aumentar el presupuesto. ¿Se cree usted poco el esfuerzo que se hace por parte de este ayuntamiento? ¿Se cree poco esfuerzo? Yo le puedo asegurar de que todos los días del año se limpian los arroyos a diario. O sea, hay incidencias que se hacen todo el año. No esperamos hacer el plan de choque que se hace en el mes de septiembre, en el mes de agosto, que se empieza, ¿eh? No esperamos a eso. Es todo, y se lo puedo demostrar con partes que hay hecho, ¿eh? Y de incidencias que están resueltas. Pero es continuo, porque es un documento vivo. Y como tal, pues se hace trabajo durante el año y cuando se hace un plan de choque, que es lo que ustedes están diciendo. El decir que nos coordinemos con la Junta, mire usted, yo ahí le podría hacer una enmienda y decir seguir manteniendo reuniones, porque es que seguimos manteniendo reuniones y tenemos reuniones con la Junta para la coordinación precisamente de la limpieza de arroyos. De hecho, el año pasado, le recuerdo que hicieron unas intervenciones en distintos arroyos de la ciudad por parte de la Junta de Andalucía. O sea que yo ahí le pondría seguir manteniendo esas reuniones de coordinación con la Junta de Andalucía. El primer punto no se lo voy a aceptar porque ya en el pliego de condiciones, en el pliego de condiciones de que se contrata a una persona técnica precisamente para que vigile y controle lo que hay que hacer de limpieza a nivel de vegetación y a nivel de sostenibilidad, y ya en ese pliego va contratada una persona, un ingeniero técnico, precisamente para que vele por esas labores de limpieza. El punto 6, le vamos a votar que no, pero dice, es que campaña la estamos haciendo todo el año, señora Macías, es que las campañas de vertido de residuos, de la limpieza, del ser más limpio por Málaga, por tu ciudad, es que lleva todo el año. O sea, que esto es una verdad como que está ahí, que el otro día presentamos la campaña del pipí de los perros. Entonces, yo la única que le puedo… Bueno, ahora le pasaré la palabra a la señora del Corral para que explique el 7 y el 8, y a partir de ahí lo único que le puedo aceptar es la enmienda, que si me la acepta el punto 2 y lo demás votaremos que no. Señora del Corral. Muchísimas gracias, presidenta. La verdad es que tengo la tentación de mandarle sus audios a aquellas ciudades, a mis compañeros del Partido Popular, en aquellas ciudades donde ustedes gobiernan o han gobernado. Porque estamos hablando de que Málaga es la ciudad con diferencia, con mucha diferencia, que más separación de redes tiene en España. Es decir, en esas ciudades donde ustedes gobiernan o han gobernado hasta hace muy poquito tiempo, no llegamos a una separación de redes ni del 10%. Y ustedes hablan aquí con total libertad y con total alegría de deficiencias en el alcantarillado y de que han traído muchísimas mociones y de que no hacemos nuestro trabajo en EMASA y de que gastamos el dinero en otras cosas, y lo dicen tan alegremente. Esas deficiencias en el alcantarillado de las que ustedes hablan, nos lo permite la ley, esas deficiencias en el alcantarillado. Conviene que la gente sepa que la red unitaria es una opción no solo legal, sino técnicamente factible, es decir, que no estamos cometiendo ni ninguna irregularidad ni estamos haciendo nada malo.
Málaga es la ciudad de España que tiene más separación de redes, casi con un 60%, como ustedes han dicho. Nuestro objetivo no es llegar al 100% de esa separación de redes, porque es prácticamente imposible y técnicamente inviable e insostenible. Nuestro objetivo es llegar a un 70%. Y donde ustedes dicen que nosotros nos gastamos el dinero en otras cosas, yo recordarle a la señora Medina que las inversiones que hacemos para el aumento de la capacidad de drenaje son masivas. Le puedo poner como ejemplo Cajón de Pluviales de Dos Hermanas, construcción de redes separativas en Guadalmar, Cerrado de Calderón, Cortijo de Maza, Huelin, Miramar, Polígono El Viso, Polígono Tes, Pérez Teseira, Pedregalejo Alto, Santa Rosalía, Maqueda, etcétera, etcétera. Todas esas llevan incorporada la separación de redes. EMASA está haciendo su trabajo y usted lo sabe porque está en el Consejo y lo sabe muy bien, y además felicita cada vez que puede a la empresa por hacer su trabajo. Entonces, yo les voy a aprobar el punto 7 y el 8, si me permiten, en las enmiendas que le voy a decir, porque ustedes parten de la base o parecen partir en su redacción de que nosotros no estamos haciendo nada y de que nuestra red de saneamiento está fatal y que es necesario hacer unas inversiones absolutamente millonarias porque todo lo que tenemos no sirve. Entonces, yo eso no lo puedo aceptar aquí. Entonces, yo le planteo varias enmiendas. En el punto número 7 votaríamos a favor. Siempre que la redacción fuera instar al equipo de gobierno a continuar realizando las inversiones necesarias para consolidar la red separativa de pluviales, alcantarillado y aguas residuales, saneamiento, en la mayor parte del municipio. Si me aceptan esas enmiendas, yo les voto que sí. Y si me aceptan la enmienda en el 8, también les voto que sí. Instar al equipo de gobierno a estudiar la ampliación de la red de alcantarillado en aquellas zonas donde se compruebe que la existente resulte insuficiente, así como a continuar las actuaciones de limpieza, mantenimiento y aumento de la capacidad de drenaje del alcantarillado de la ciudad, con vistas a continuar minimizando los efectos negativos de Señora Macías. Sí, gracias. Referente a las competencias, pues coordínense ustedes con la Junta de Andalucía, este ayuntamiento con la Junta de Andalucía, para que limpien también los cauces que son de su competencia, los cauces altos de los ríos, porque si no, el esfuerzo que haga este ayuntamiento pues será prácticamente inútil. Y ahora no tienen la excusa de que en la Junta de Andalucía pues no hay diálogo, no hay interlocución porque gobierna otro partido. Así que en ese aspecto no creo que tengan o no debieran de tener muchos problemas, porque para otras cosas no lo tienen. En cuanto a lo que apunta la señora Porra, pues verá usted, el año pasado trajimos esta misma moción, votaron en contra, pero es que el 14 de septiembre hubo lluvias torrenciales, como estaba diciendo yo antes, que además nos vamos a tener que acostumbrar, porque es que el cambio climático va a ser así y esto va a ser una constante. Y hubo inundaciones en locales, calles, viviendas bajas, garajes, sótanos, y para terminar, de muchos de los distritos de esta ciudad. Entonces, pues verá, algo no estaremos haciendo bien, porque se vuelve a repetir todos los años. Y en cuanto al tema del alcantarillado, acepto las enmiendas de la señora del Corral. Y bueno, no lo decimos nosotros, lo dice el propio informe de EMASA, que el alcantarillado está mal dimensionado, sufre la ausencia de colectores que canalicen las aguas en las zonas más bajas y además es casi la mitad de la ciudad la que carece de separación obligatoria entre las aguas fluviales y las aguas pluviales. Por lo tanto, hay que ir avanzando. Y hay que ir avanzando, pero a un pasito más ligero del que llevamos, porque si no vamos a tardar muchísimo tiempo, que llevan ustedes también gobernando muchísimo tiempo. Por lo tanto, acepto la enmienda de la señora Gemma del Corral y muchas gracias. Sí, sí, perdón, se la acepto también. Yo, mira, esta pregunta de la secretaria, el punto número 2 sería seguir manteniendo con la Junta de Andalucía las actuaciones necesarias relativas a sus competencias y crear un plan de actuación coordinado entre ambas instituciones, ¿no? Señora Macías, ¿está usted de acuerdo con la enmienda? Seguir manteniendo, seguir manteniendo las reuniones de coordinación relativas a las competencias.
Vale, ya está. Vale. Señora Macías, muchas gracias por ya por fin, efectivamente, tenga el mismo lenguaje cuando se habla del tema de la limpieza de arroyos, donde usted ha dicho que efectivamente, que por mucho que yo limpie mi casa, si las casas de los demás no están limpias, es complicado mantener el problema de la limpieza de los arroyos. Si yo limpio mi arroyo, pero el de arriba está sucio, a mí me llega, y eso lo llevo diciendo años, pero cuando la Junta de Andalucía estaba gobernada por el Partido Socialista, la señora Medina decía que no, a mí es que no me llegaba, me llegaba lo que entendía que llegaba. Pero eso es así, es más claro, y ahí se demuestra. Y, hombre, decir que el 14 de septiembre Málaga se inundó, no. La Dana que cayó en Málaga, tuvimos la suerte que solo cayó en Campanilla. Pero Málaga como tal, nadie sufrió el problema de la inundación. Y la inundación es que no fue solo en Málaga, sino en muchos puntos de España, por donde pasó la Dana, por muchos puntos de España, donde hace un mes se aprobó por parte del Gobierno la ayuda económica para ayudar con el tema de la inundación en distintos puntos de España, entre ellos Campanilla. Entonces, decir que, bueno, que cuando digamos de inundaciones, hablemos de inundaciones, pero con argumentos claros, pero no porque no se limpien los arroyos, tuvimos la inundación el año pasado en Campanilla. Ah, bueno, señora Medina, yo me la he saltado a usted, ¿no? Pues tiene usted la palabra. Bueno, pues simplemente para decir que, señora del Corral, muchos, como consejera de Masa, todos los años hemos estado insistiendo mucho en incrementar la partida precisamente para esa separación, y muchas de las obras que se han hecho y se han puesto en marcha, este Grupo Socialista siempre ha estado insistiendo en que esas partidas se incrementaran y que se hicieran. Muchas, como insisto, se han hecho, pero nos parece insuficiente, queremos que se hagan más porque es posible y se puede hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, ya se ha dicho aquí, el alcantarillado lo dijo la propia EMASA, que el tema de la limpieza del alcantarillado no teníamos quién se encargaba de esa limpieza. De hecho, ahora parece ser que se van a tomar medidas para poner ya un mecanismo de control y de limpieza de esas alcantarillas. Cuando llueve en la ciudad se inundan muchas calles. Los vecinos se preocupan. Señora Porras, voy terminando. Sí. Se quejan precisamente porque se inundan algunas de sus calles, y entonces, bueno, pues eso hay que mejorar. Si de lo que se trata es de ir mejorando, y nuestra posición en este asunto es decirles a ustedes que hay que ir avanzando mucho más. Y ya por último, simplemente decirle a la señora Porras que, como ha dicho, que todos los días se limpian los arroyos, que lo puede demostrar, pues sí le pediría que le mande ese documento a los directores de a los concejales de distrito, en el caso de Ciudad Jardín, para que vean los vecinos que efectivamente la denuncia que ellos están haciendo no es cierta, parece ser que no es cierta, a pesar de que hay que ir allí para verlo y con la foto se ve perfectamente que no está limpio. Bueno, pues que ese informe lo miren, que lo vean, y que a alguien habrá que pedir responsabilidades, porque si un informe dice que está limpio y resulta que uno va al arroyo y no está limpio, pues alguien tendrá que responder. Gracias. Señora Medina, yo no sé cuál es la denuncia de Ciudad Jardín. La viraré ahora con el señor Avelino. Pero le vuelvo a repetir que todos los días se hace más de una incidencia en los arroyos por denuncia de los propios vecinos, que vamos y la hacemos. Pero eso no quiere decir que es que lo que usted está diciendo se haya hecho. No lo sé cuál es la denuncia, como usted comprenderá. No me dedico a ver el tema, vamos. Pero bueno, que se limpiará. Usted no se preocupe, señora Macías, que se lo limpiará. ¿Quiere intervenir y aclarar algo de los dos puntos? Presidenta, que me parece que ellas mismas han moderado su tono en la segunda intervención, han reconocido que EMASA está haciendo su trabajo y que tenemos que seguir trabajando en la misma línea que venimos haciéndolo hasta ahora, ni más ni menos. Nadie ha dicho tampoco del equipo de gobierno que esté todo el trabajo hecho ni toda la separación. Lo que sí les reconozco es que ustedes van en un objetivo del 100% de separación de las redes, que no es ni siquiera el objetivo que se marca ninguna ciudad de España ni ninguna ciudad de Europa, y que eso conviene aclararlo. Mientras tanto, pueden traer todas las mociones que quieran. Nuestro objetivo es separar hasta un 70% de las redes. Seguiremos trabajando
trabajando por conseguirlo y tenemos no solo las inversiones posibles para hacerlo, sino la legislación que nos apoya para que en todas las nuevas construcciones, en todas las nuevas urbanizaciones, las redes estén separadas, y en esa línea seguiremos trabajando. Procedemos a la votación del punto 2, 7 y 8. Votaremos que sí, porque se acepta la enmienda por parte de la señora Macía, ¿no? Pues procedemos a la votación 2, 7 y 8. Unanimidad. Y procedemos a la votación del punto 1, 3, 5, 6 y esto. No. Aquí faltan votos. Pero de la oposición también faltan los votos, ¿eh? O sea que estás atento. ¿Se repite la votación? Votamos que no. De la oposición siguen faltando dos. Señora Macía no ha votado y usted, señor Zorrillo, tampoco. En esta segunda votación. Siete votos a favor y 8 votos en contra. Preguntas, comparecencia, información de la delegación del Gobierno no hay, trámite de urgencia tampoco, ruegos. Pues muchas gracias. ¿No? Señora Medina, a ver qué ruego. Sí, no, simplemente para decirle que hemos solicitado un consejo extraordinario de la empresa Limposan para que nos lo pueda convocar lo más rápido posible. El objetivo, sí, ya ha sido presentado, el objetivo es para analizar las medidas puestas en marcha respecto al plan COVID, los centros educativos, la limpieza y desinfección. Gracias. Se levanta la sesión.